Hola, saludos a todos. Mi nombre es Miquel Macisidor y me presento a la reelección como miembro del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. ¿Qué es este comité? Es un órgano de tratados. Todos los tratados principales de derechos humanos de las Naciones Unidas tienen su comité de seguimiento. Así el Tratado de Derechos del Niño, el Comité de Derechos del Niño, el Comité de Derechos de la Mujer o el Comité de Personas con Discapacidad, por ejemplo. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por lo tanto, tiene como principal función el seguimiento, el control del cumplimiento por parte de los Estados que hayan ratificado este pacto, del cumplimiento de sus obligaciones internacionales. Además de estos diálogos con los Estados y con la sociedad civil para desentrañar las particularidades de las dificultades y los éxitos del avance de los derechos económicos, sociales y culturales en cada uno de los países, nuestro comité también recibe denuncias individuales por vulneración de derechos económicos, sociales y culturales que pueden presentar todas las personas bajo la jurisdicción de los estados que hayan ratificado el protocolo facultativo a nuestro pacto. Finalmente, una tercera forma en la que trabaja nuestro comité es a través de la aprobación de comentarios generales u observaciones generales, que son interpretaciones auténticas y, por lo tanto, con cierto carácter jurídico vinculante para los estados de las obligaciones originalmente contenidas en el pacto. Yo he sido relator para el último de estos comentarios generales, adoptado este mismo año, en marzo del 2020, sobre la ciencia y los derechos económicos, sociales y culturales, en un momento, como sabemos, en que la relación entre la ciencia, la sociedad, la democracia, el conocimiento y los derechos humanos es algo tan fundamental. Muchísimas gracias.